Siendo aproximadamente las 5:30 de la mañana, se toma conocimiento del vuelco de este camión a la altura del kilómetro 848 de la ruta 60, distante de aproximadamente a unos 3-4 kilómetros hacia el sur de la localidad de Quilino, donde por causa que se tratan de establecer, el camión con su acoplado volcó sobre la carpeta asfáltica. Las causas se están tratando de establecer. La carga del camión sería cáscara de limón. No hubo herido. El camión procedía de Tucumán y tenía como destino Buenos Aires. Bien. Es decir que el conductor, el camionero, no resultó lesionado. No, sin lesiones, fue asistido, fue revisado, pero no se contrataron lesiones. Es un ciudadano oriundo de la provincia de Tucumán, de 37 años de edad. ¿Cuántas horas estuvo cortada la ruta? Y estuvo desde las 5:30 hasta las 7 y casi 1:45 más o menos. ¿Se saben los motivos del vuelco? Porque digo, fue espectacular, ¿no? Porque es un camión de gran porte, en fin. Bueno, los motivos, eso no lo podemos establecer al momento, hace falta pericia para establecer los motivos. Lo que sí le puedo yo decir es que en ese momento había lluvia, y usted vio que cuando hay lluvia la carpeta asfáltica se debe circular con mayor precaución. Las causas no las tenemos todavía, eso es tarea de pericias, que el resultado lo vamos a tener cuando sean culminadas. Comisario, muchísimas gracias. De nada, hasta luego.